many people want to fight against Canelo and me too, because if I fight Canelo, many people will see my fight and many people will know who I am, and I will show them my skills. Most of people think about him like he's untouchable, or he's unstoppable, or he has enough power to beat super heavyweights. Sometimes it's funny. De ser un peleador desconocido a ser uno de los mejores peleadores del mundo. Antes de la pelea con Canelo Álvarez, B-Ball ya sonaba como un futuro oponente digno para el mexicano Álvarez. B-Ball es como un cazador, es silencioso, es sigiloso, pero cuando tiene a su presa cerca, no la perdona y la captura sin piedad. Antes de la pelea de Canelo Álvarez, B-Ball se había enfrentado a otros peleadores previamente, y Joel Díaz, un entrenador mexicano que fue parte del equipo de B-Ball y una de las piezas clave para derrotar a Canelo Álvarez, menciona que B-Ball, antes de pelear con Canelo, se había demostrado con poco nivel y con pocos recursos para que de esa manera Canelo Álvarez tomara la pelea ante B-Ball. Llegó el momento. B-Ball se enfrentaba al peleador canadiense Jean Pascal en las 175 libras. Como todos sabemos, Dimitri B-Ball no se caracteriza por ser un peleador muy hablador. Él simplemente está en silencio y su forma de demostrar quién es él es en el ring. Llegó la hora del pesaje. Desde un inicio, Pascal tenía una actitud arrogante y quería poner nervioso al ruso. Según Pascal, quería demostrar que él era el rey de ese lugar, pero al parecer se topó con una pared rusa y que no podía escalar. Dimitri B-Ball no hizo nada, solo dejó actuar al peleador canadiense, y a partir de ese momento llegaría la peor pesadilla para Jean Pascal. Llegó la hora. Al inicio de la pelea, Pascal estaba intentando aparentar que él era el que iba a tomar el control de la pelea, pero esa emoción le iba a durar poco tiempo, porque la efectividad de B-Ball iba a llegar muy temprano. Los golpes de B-Ball eran cada vez más certeros y efectivos. Le iba a hacer pagar cada acción de arrogancia a Jean Pascal. Al parecer, Pascal no era el peleador que él mismo pensaba. Вот это, пожалуй, единственный удар, который удался Паскалю за весь бой. Вы слышите, как зал оживился. Зал почувствовал, что может что-то такое болельщическое выражение. Но Дмитрий тут же отвечает. И вот чем все заканчивается. Если смотреть так на лук, то он... Победа. And still WBA